Los estudios arquitectónicos del nuevo campus de Tumbaco de la Universidad Central del Ecuador recibieron el aval de miembros del Honorable Consejo Universitario. Este estudio con enfoque urbano arquitectónico fue realizado por docentes y estudiantes de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo. El estudio se orientó en la centralidad de Tumbaco desde varios enfoques, mismos que son proyectados en la propuesta del nuevo campus que será presentado en la Convención Habitat 3. Tania Zambrano, integrante del equipo, presentó la propuesta específica de los dos primeros bloques de construcción y sus diseños. Los bloques corresponden a la Facultad de Ciencias Agrícolas y la Facultad de Biología. El Consejo Universitario de la Universidad Central del Ecuador homenajeó a las integrantes del equipo de fútbol femenino Liga Deportiva Universitaria Amateur por los logros alcanzados como tricampeonas provinciales, bicampeonas nacionales de fútbol sala, de fútbol playa y de fútbol de salón. Las jugadoras junto a su entrenadora Jenny Herrera y los integrantes del cuerpo técnico recibieron un diploma de reconocimiento por su participación deportiva. El pasado 22 de mayo se adjudicaron el triunfo en la Copa Pichincha. Fernando Sempertegui, rector de la universidad, anunció que las deportistas serán acreedoras a becas estudiantiles en reconocimiento a su esfuerzo. La Facultad de Ingeniería Química fue la sede de la inauguración de la Semana de la Química. Docentes, investigadores y estudiantes del país acudieron a este encuentro para conocer las últimas investigaciones de esta área y potencializar sus aplicaciones en procesos productivos. La jornada que se desarrolló en las Universidades Central del Ecuador, SEC, San Francisco de Quito, Católica del Ecuador, Politécnica Nacional y Escuela de Ingenieros incluyó conferencias con expertos para abordar temas como el uso de minerales como nuevos catalizadores en la rama petrolera, recuentos históricos sobre los aportes de científicos referenciales a las ciencias duras y otros. La Facultad de Jurisprudencia, Ciencias Políticas y Sociales graduó a 163 estudiantes de posgrado bajo la modalidad de examen complexivo. Los profesionales pertenecen a 13 diferentes programas de maestría de esta facultad. Ana Abril Olivo, directora del Instituto de Investigación y Posgrado de la facultad, durante su discurso resaltó la importancia del derecho en la vida social y en la justicia como bien supremo del Estado. La facultad oferta maestrías en trabajo social, en derechos humanos y pueblos indígenas, en derecho penal y derecho procesal penal, en ciencias jurídicas de la Administración de Justicia y en derecho ambiental internacional. Se incorporaron 71 profesionales de la carrera de trabajo social mediante examen complexivo. Este proceso de graduación inició en octubre de 2015 con tutorías grupales y personalizadas en cuanto a contenidos y módulos enfocados a temas de género y derechos humanos. Soraya Carranco, directora de la carrera, manifestó el compromiso de la academia para formar profesionales que enfrentan una problemática social cada vez más compleja en torno a temas de derechos humanos. Fernando Sempertegui, rector de la Universidad Central del Ecuador, al referirse a los 50 años de trayectoria académica que cumple la carrera, enfatizó la labor de trabajadores sociales en la cotidianidad de las familias y la sociedad. Representantes de la Academia de Investigación y Enseñanza Superior, ARES, se reunieron con autoridades de la Universidad Central del Ecuador para dar seguimiento al convenio suscrito entre estas instituciones y delinear nuevas estrategias de fortalecimiento institucional y académico. Al término de la reunión, se sugirió a la cooperación extranjera apoyar con el desarrollo de un sistema integral que aglutine información de investigación, vinculación con la sociedad, academia y procesos administrativos, con el afán de automatizar las gestiones de la Universidad Central y promover la política de cero papeles a la hora de realizar un trámite. Además, se planteó el fortalecimiento de maestrías en las facultades de Ingeniería en Geología, Minas, Petróleos y Ambiental, Ciencias Químicas, Ciencias Administrativas e Ingeniería Química. Pablo Celi, catedrático de la Universidad Central del Ecuador y ex subdirector del Centro de Estudios Estratégicos de UNASUR, dictó la charla Tensiones Regionales y Condiciones de Integración en Latinoamérica con el fin de analizar la situación económica, política y social de la región. El expositor partió de la identificación de momentos que han debilitado su integración. A criterio del catedrático, los desafíos que enfrentan los diferentes países de la región tienen que ver con la reestructuración de la hegemonía y de trabajar en conceptos de integración y liberación de mercados. Ante esta problemática y como un desafío para la academia, Fernando Sempertegui, rector de la Universidad Central del Ecuador, afirmó que la universidad asume este reto con la creación del Instituto de Relaciones Internacionales contemplado en el nuevo estatuto. La carrera de Ingeniería en Diseño Industrial presentó el conversatorio La importancia del diseño industrial en el desarrollo del país. Participaron como panelistas delegados de las subsecretarías de Desarrollo Industrial, de Gestión del Ministerio Coordinador de Producción, Empleo y Competitividad, de la Cámara de Diseño del Ecuador y de las empresas privadas.
El diseñador industrial Juan Felipe Enríquez se refirió al diseño industrial como la capacidad de resolver las necesidades desde una óptica del consumidor y los requerimientos de los usuarios. Julieta Logroño, docente de Educación Parvularia de la Universidad Central del Ecuador, junto a investigadores externos, trabajan en un proyecto educativo para demostrar el uso de la música como un recurso formativo, integral e intercultural. La fase aplicativa se ejecutó en el Centro Infantil Laura Barahona de Quito con niños y niñas de 3 y 4 años durante 5 meses. Esta metodología, a diferencia de la enseñanza tradicional, centrada básicamente en cantar canciones, posibilita pensar a través de la música. El reconocer sonidos implica el trabajo de la memoria, del recuerdo y el fortalecimiento de la concentración. Para Julieta Logroño, al no existir en el país una metodología que tome en cuenta las potencialidades de la música, el aporte de la academia es significativo para desarrollar una didáctica de la educación musical. Si bien la malla curricular de Parvularia contempla educación musical, es necesario mayor carga horaria, debido a que esta propuesta alternativa demanda de los profesionales no solo habilidades en la música, sino su aplicación pedagógica.